A la sombra del castillo de Osma se erige la localidad en la que nos detenemos. Repleta de rincones que rezuman historia desde el alto del medievo. Santa Teresa de Jesús y su bastón llegan a la diócesis de Burgo de Osma Soria. Aquí, el padre Rafael, carmelita descalzo, nos acompaña desde el primer momento, queriendo hacer muy presente el significado que tiene Teresa en esta tierra. Como es habitual en esta empresa, debemos ponernos de nuevo en ruta. Aunque antes de recoger el bastón, aprovechamos para grabar nuestros últimos pasos por esta tierra cercada de un verdor que revitaliza a quienes se detienen a sentirse vivos. Llegamos a Soria, fundación llevada a cabo gracias a la cercana amistad que le unía a don Alonso Velázquez, ilustre canónigo de la Primada y confesor de Santa Teresa en Toledo. Fue este buen hombre quien, promovido a la dignidad episcopal y empeñado en la reforma religiosa de su diócesis, Burgo de Osma Soria, animará a la santa a instalar allí uno de sus carmelos reformados. Comunidad que desde el principio estuvo bien nutrida de hermanas de otros conventos. Hoy sigue manteniendo con vitalidad su misión de velar por las almas del mundo. Tras terminar la misa solemne, aprovechamos la ocasión para estar unos minutos con Monseñor Don Gerardo Melgar, obispo de la diócesis, que nos indica la vigencia del mensaje de Teresa a día de hoy. Es una invitación, yo creo que hoy, además coincidiendo con la invitación que hace el Papa Francisco, a salir, es decir, ella sale, va convento tras convento a anunciarles y a pedir una transformación. Yo creo que este es el mensaje mejor y mayor y más importante que puede transmitir una santa como es Santa Teresa hoy. Precisamente porque estamos en un mundo que está necesitado también de estos mensajes, y de estos mensajes no solamente de cara al que no cree, sino también sobre todo a los que creemos, para que nos sintamos llamados, eso, lo mismo que ella hizo, a salir, a recorrer el mundo, a ofrecer el mensaje salvador de Cristo al corazón del mundo. Hay mucha gente que hoy ya no le conoce, hay otros que le han conocido, han creído y le han olvidado y viven como si Dios no existiera, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que puede ser una llamada importante para todos los cristianos hoy. Nos lanzamos a las calles de Soria, cuyo viento cierra la tarde con alegría. Queremos recoger las voces y gestos que traslada, los reflejos que la caja del bastón va recopilando para cuando vuelva a reposar hasta nuevo requerimiento en la santa. Hacemos una pausa en nuestro peregrinar por Castilla y León. Durante los próximos días nos adentraremos en La Rioja y Aragón, donde Santa Teresa de Jesús sigue caminando hacia adelante, en su afán por acercar la buena nueva al mundo.